damos la bienvenida a Zenobio Flores de Seguridad Ciudadana, que nos acompaña precisamente esta mañana para poder informar a la población cuál ha sido el comportamiento, ¿no?, de la población en esta fiesta que se ha realizado. ¿Cómo está? Bienvenido. En principio, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a toda la población. Bueno, como una evaluación preliminar podemos señalar que ha sido positiva. Agradecemos la conciencia y sobre todo el orden que ha demostrado nuestra ciudadanía. Y por otro lado, lo que el hecho más rescatable, ¿no?, lo que se ha cumplido con la exigencia y la presencia prácticamente del carnet de vacuna. Y esto hay que resaltar, eso nos da un reflejo de que nuestra población cada vez más está tomando conciencia de la realidad que estamos viviendo en el tema de la pandemia. Recordemos que nosotros como Seguridad Ciudadana hemos estado realizando controles de prevención ya hace 3 semanas atrás, haciendo algunas batidas en distintos mercados de la ciudad donde hay una cantidad importante de comidas de bebidas alcohólicas, las cuales está cuantificando. Hasta mañana daremos ya directamente el tema de los litros decomisados, también el tema de tiendas de barrios alrededor del mercado, perdón, del cementerio general, también ha habido decomisos. Y por otro, el lunes que hemos tenido igual un operativo sorpresa en uno de los centros de abasto de nuestra ciudad, donde penosamente estaba mezclando carne en estado de descomposición y carne faineada con carne fresca. Se ha decomisado 35 kilos de carne de cerdo justamente en estado de descomposición y faineado en mataderos clandestinos. No falta, lamentablemente, gente inescrupulosa que quiera aprovechar estas situaciones. Más allá, nuevamente calificamos, ¿no?, de positivo todas las fiestas de Todos Santos. Tema de controles preventivos, sí. No simplemente se ha decomisado 35 kilos, sino también más kilos, que eso lo estamos cuantificando en un reporte final. Por otro lado, el tema de las bebidas alcohólicas, sobre todo el tema de bebidas de contrabando, que penosamente siguen vendiendo algunos comerciantes y que no comprenden, ¿no? Por otro lado, cementerio general, algunos que otros querían ingresar algunas bebidas alcohólicas, como por ejemplo la chicha, han sido decomisados en la puerta y desechos en el lugar. El día lunes, lamentablemente, ¿no?, ya nos llamaron del cementerio La Jastambo, subimos casi a mediodía, donde lamentablemente estaban vendiendo a diestra y siniestra el tema de bebidas alcohólicas. Hemos hecho el decomiso, pero penosamente, por la cantidad de gente que había en el lugar, los comisarios han sido agredidos, ¿no? Han sido arrojados a la movilidad con piedras y todo. Hemos estado con la presencia de la policía, las cuales pues han tenido que apaciguar el momento crítico que hemos estado viviendo en ese momento, en la cual no lamentamos esta actitud también de aquella población que no escucha las recomendaciones, ¿no? Es donde las estamos el día lunes que hemos tenido este problema más sobresaliente, digamos. Hemos salido nosotros a las calles precisamente para preguntarle a la población lo siguiente. ¿Cree usted que hubo más o menos consumo de bebidas alcohólicas en esta fiesta de Todos los Santos? Por los pachacos, por estas cosas que está habiendo, ¿qué se llama esas obras? Hay matrimonios, hay todo están festejando. Y la gente está andando sin barbijos, porque se han vacunado y piensan que ya no va a haber contagio ni nada. No, creo que no, porque con COVID ya la gente ya no va mucho a los anchacos, porque más miedo hay que se contagien hay. Que tengan más cuidado por el COVID, si hacen entre familiar, que hagan también, ¿no? Siempre la canchita tumba con las costumbres de Sucre, es así la tradición, el mondongo, es cositas, pero que sea familiar, no que sea público, porque en público puede venir la cuarta ola, peligroso es. Obviamente, un elemento es la irresponsabilidad de la gente. Se dan cuenta, el propio cementerio está lleno, en todos lugares están llenos, están esperando a sus almas, a sus seres queridos, pero de todas formas es una exageración en plena pandemia, ¿no? Saben que estamos entrando en la cuarta ola, peor todavía. Yo vengo de Potosí. Vine a visitar a una tumba de un familiar, pero no sé cómo se las costumbres acá, allá en Potosí hay bastante borrachería. Y en todo lado es una pena eso.
Consumo de bebidas alcohólicas en los canchacos, los famosos canchacos, ¿no? Que ayer uno salía a la calle y se evidenciaba que esta tradición ha continuado. ¿Se han hecho controles en esto? La información clara de que los canchacos iban a aumentar por el tema de deceso, con el tema del COVID, por un lado, por otro lado, también las muertes naturales, ¿no? Y esto ha implicado pues, que los canchacos mismos se realicen de una manera más amplia y por ello hemos hecho nosotros los controles a través de espectáculos públicos, ingresos, la Policía Nacional, la Guardia Municipal, en la cual se ha evidenciado, pero no podíamos nosotros intervenir, es domicilio particular en la cual nosotros nos hemos abocado netamente a socializar. Es decir, que cumplan los protocolos de bioseguridad. Nosotros agradecemos a los familiares que nos han abierto las puertas para ver cómo estaban llevando adelante, ¿no? Había evidentemente gente que estaba asistiendo, pero sí, había algo muy bastante interesante, ¿no? El tema de fumigaban la puerta, invitaban bebidas con bombillas, lo desechaban, daban otra bombilla. Bueno, eso, pues, como le digo, rescatamos realmente que hayan tomado conciencia en los canchacos de nuestro municipio. Le agradezco mucho por habernos acompañado y bueno, ya saldrá oficialmente la evaluación completa, ¿no? De cómo se ha vivido esta fiesta y veremos también en los casos, ¿no? En los casos positivos, si es que hay un incremento o no, ya después pasadas estas fiestas. Como decías, ¿no? El tema también del COVID, ya de acá las próximas semanas ya tendremos algunos resultados. Por lo tanto, pues muchas gracias. Hemos analizado, hemos evaluado cómo se ha vivido esta fiesta de Todos los Santos en la ciudad de Sucre. Así cerramos nuestro tema del día.